qué monto fue la pérdida? No sabemos qué monto podría ser, pues imagínate. Se fue todo. ¿De qué modo lo llamaron a usted a decirle que su negocio se estaba quemando? Nada, que estaba cogiendo fuego el negocio, yo cogí para acá. ¿Aproximadamente a qué hora? A las 9 de la mañana. ¿Cuántos usted cree que aproximadamente vienen siendo los afectados? Ya que vemos que es bastantes negocios los que han sido afectados, totalmente calcinados. Todos los negocios de la manzana sufrieron, todos. ¿Y cómo se siente usted al ver su negocio? Esa pérdida irreversible. Imagínate. Aquí estamos conversando con las personas que estaban en estas zonas aledañas. Al momento de iniciar el incendio, háblenos usted, ¿cómo inició todo? Adiós, ellos dicen que fue una vela que se prendió, que había un hombre que vivía ahí, que dejó una vela prendida, pero una vela no puede cometer este desfalco que se ha hecho. Cuando usted empezó a ver el humo, ¿cuál es la reacción de todas las personas que estaban en esta zona? Acudí, seis voluntarios, fuerza voluntaria para ayudar, porque nadie quiere que se le queme lo de nadie, ¿entendió? Tengamos que ayudar, por eso es que somos humanos. El trabajo de los bomberos, ¿cómo usted lo vio? Efectivamente bien, lo estoy viendo efectivamente bien, los bomberos están haciendo su trabajo como debe de ser.